okay? Better than that guy. Search him. I'll take care of his buddy and then we quit this place. Bingo. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Hey. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, qué hora es! Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño... Esto ¿Qué? Es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No, 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 no. Ja, ja, ja. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisieras. ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, hay algo... Tío Tommy, hola. ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Jimmy, te lo atrapé! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! Vete, vete. Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. Vamos. ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios. Cariño. Entra. Estás lleno de sangre. No es mía. Solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Hey, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular. Sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista.
No hay forma de llegar a Travis Campbell. Significa que hay que largarse. Toma la 61. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados. Tommy. En la casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Lewis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joe. Nosotros también. Pero tenemos espacio. ¡Hey! Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. Oh, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¿Qué diablo sucedió? ¿Qué diablo sucedió? ¡Y! ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! ¿De qué están huyendo? ¡Sácanos de aquí! ¡Eso trato! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Están detrás de nosotros! ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Yo no puedo atravesarlos! ¡Retrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! 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 ¡Aguanta! ¡Ve! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño. Atrás. Estoy aquí, Silo, estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Tendremos que correr. Manténnos a salvo. ¡Vamos, Cielo! ¡Sujétate fuerte! Bien. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija, creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Mierda! Por favor, no. Oh, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. Dios. Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara.
Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, no, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas Luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las Luciérnagas. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. ¡Retrocede! ¡Retrocede, maldición! No queremos hablar, Robert. ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Vamos! Hola, Robert. Tess. ¿Yo? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección, estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo, solo
Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Hey. Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Sí, señor. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Oh, vamos. Arriba. ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me hablé con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. Vamos. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto.
Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a 3 rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡No quiero! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas 3 semanas es todo. No, todos se convierten en 2 días. ¡No mientas! Fue hace 3 semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. ¡Muévete! ¡Rápido! ¿Quién se han ido? Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ella dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Oh, demonios, chasqueadores. Dios. ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué son? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes escuchar. Así se encuentran. Dame una mano con esto. ¡John!
¿Estás bien? No es nada. Bien. Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora. No. ¡No! ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces, Tess? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario. ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! Oh, Dios. Ups, ¿verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace 3 semanas. Me mordieron hace 1 hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo, sabrá dónde ir. No. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Oh, mierda. Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No! ¡Solo vete! Vete, maldición. Ellie. Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. Sabemos que estás ahí. Suelta tus armas y sal con las manos en alto. No hay objetivo. Repito, no hay objetivo. Hay un soldado por allí. Comprendido. Mantengan la posición y esperen refuerzos. Entendido. Seguir en posición. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. Hey, mira, en cuanto a Tess, ni siquiera así es que... como serán las cosas. No menciones a Tess, jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo.
Lo que tú dices se hace. Bien. Ahora hay una ciudad a unas millas al norte. Hay un tipo que me debe favores. Quizá pueda conseguirnos un auto. Bien. Bien, vamos. Y vamos, solo... ¡Dios! ¡Detengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. ¡Corta la soga y caeré! ¡En eso! ¡Joe! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Maldición! Levanta el trasero y ponte de pie. ¡Hey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eli. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me expulsaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. ¡Basta! Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel. ¿Puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez... una persona que me importaba.
Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no, no es así. Es... mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote en la cara. ¿Podemos seguir con esto? Ten. Sigamos con esto. ¡Mierda! ¡Bien, vamos! ¡Mierda! ¡No va a resistir! ¡Bill, apresúrate! ¡Sujeta esto! ¡Dime que ya terminaste! Está vacío. ¿Qué? ¡Vacío, maldición! ¡Muchachos! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, dónde! Donde sea, menos aquí. ¡Muévete, vamos! Ayúdame a abrir esto. Bien, ¿listo? Una vez más. ¡Vamos! ¡Mierda! Hay más en camino. Bloquea las puertas. Esto no los detendrá por mucho tiempo. Eso no suena bien. Oh, ¡cielos! ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho. Los llamamos gordinflones. ¡Gordinflón! De acuerdo, entiendo. Odio interrumpir la lección de biología. ¿Pero podemos irnos de aquí, por favor? Entren en la casa ahora. Bueno, eso salió bien. Bien. Iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea, robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar no este trabajo. ¡No metas a Tess en se esto! Lo puede meter ¡esto no tiene nada que ver con...! Oh, Dios. ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo mordieron. Aquí. Y... asumo que no quería convertirse, así que... sí, supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. La batería está agotada, pero las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. ¡Ve! ¡A toda velocidad! ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán.
Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces lárguense de mi ciudad. ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos, es un éxito. Oh, cielos. Bien, es mejor que nada. Oh, estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Rayos podría siquiera caminar con esa cosa? ¡Deshazte de eso! ¡Solo! Oh, ¡espera un poco! Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh, ¿por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. Oh, no. Bien, perfecto. ¿Ahora qué? Al diablo. Tranquilo. Por favor, ayuda. Oh, por Dios. ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. Ayúdenme. ¿Qué pasa con ese tipo? No, ni siquiera está herido. Estoy bien. Sal de ahí, rápido. ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡Mantente abajo!
reventé a ese tipo de un tiro. Sí, claro que lo hiciste. Me siento mal. ¿Por qué no te quedaste como te dije? Estás contento de que no lo hice, ¿no? Estoy contento de que no me haya volado en la cabeza una maldita niña. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un hey, Ellie? Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Joel? Hay que ponerse en marcha. Guíame. ¡Oh, mierda! Ven, mantente abajo. Escucha, me meteré ahí abajo y despejaré el camino. ¿Qué de mí? Quédate aquí. ¡Esto es tan estúpido! Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. Parece que sabes manejarte con una pistola. ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno, como que he disparado un rifle antes. Pero lo hice con ratas. ¿Ratas? Con balines. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente, ¿de acuerdo? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro lo que ocurrió antes, era él o yo, no había opción. De nada. ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien. ¡Déjalo en paz! Tranquilo. Tranquilo. Está bien. No son los malos. Baja el arma. ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Está sangrando. No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que oí que tu nombre es Joel. Ellie. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. Sí, no sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta pocilga. Podemos ayudarnos. Ellie. Estaremos más seguros en grupo. Tiene razón. Podremos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Bien, llévanos allí. Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten.
Arándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Hey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy buena. Wow. ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano, ¿no? Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, ¿lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. Hay una estación de radio militar abandonada, justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. ¿Como pegamento? Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. ¡En marcha! Bien, mira eso. ¡Estamos bien! ¡Sam, vamos! Bien, niña, vamos. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Detén! ¡Eli! ¡Ve! ¡Bien, tenemos que subirlo! ¡Ahí vienen! Lo siento. ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! Sigamos juntos. ¿Cuántas balas te quedan? ¡Nos matarán! ¿Qué otra opción tenemos? ¡Saltar! No, es muy alto y no sabes nadar. Te impulsaré. Corre y aléjate de ellos. ¡Adiós! ¡Te mantendrás a flote! ¡Eli! ¡No discutas! ¡Eli! ¡Maldición! ¡Henry! ¡Está despierto! Hey, Joe. Estamos bien. Sí. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? ¡Es bueno! ¡Todo está bien! Sam fue el que los encontró. Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! Está enojado, pero no hará nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Joe! Nos dejó a nuestra suerte. No.
Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron. Pero volver por ustedes significó ponerlo a él en riesgo. Retrocede. Si hubiese sido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? Te salvé. Él me salvó. Si no, habría muerto. Está bien. Estoy bien. Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado. La torre de radio está del otro lado de este risco. Bien, en el lugar hay provisiones. Estarás contento de no haberme matado. ¡Sam, retrocede! ¡Estás bien! Sí, sí estoy bien. Ese fui yo, debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo. Henry, ve si podemos levantar esto. Oh, esto es extraño. Sí, lo sé, es como siempre. ¡Chasqueadores! ¿Qué? Ey, esta cosa no se mueve, amigo. Solo ve, sal de aquí. Sam, quédate cerca de él. ¡Henry, hay que movernos! ¡Manténlo a salvo! ¡Ve! Joel, son ellos. ¡Sam! Oh, gracias a Dios. Debemos seguir adelante. La entrada por aquí. ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Aire puro! ¿Qué? ¡Miren esto! Oh, ¿están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado. ¿Dónde está la torre? Estamos cerca. ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo. Bien. Ustedes se quedan aquí. ¡No! Antes de que comiencen, necesito que lo mantengan ocupado. Voy a dar la vuelta para ver si ubico su posición. Bien. Hey, con cuidado. ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. Vamos. Vamos. No bromees. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era alquilar dos Harley y recorrer el país. Oh, amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno, muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor, no hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños. Sí, bien. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Sí. Lo peor de todo es explicárselo a Sam. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry?
No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno, primero, somos un equipo ahora, así que nos ayudaremos. Y segundo, tal vez parezcan personas, pero ya no son humanos. Henry dice que pasaron al otro mundo, que están con sus familias, como en el cielo. ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó, creo que me gustaría que así sea. ¿Pero no lo crees? Supongo que no. Sí, yo tampoco. ¡Oh! Con toda la charla seria, casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto, no podrá quitártelo. Bien, estoy cansada. Te veré mañana. Eso huele bien. Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Oh. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡Nada está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Al diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh, bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Dile a la chica que arroje la suya ahora! ¿Eli? Haz lo que la dama dice. Sí. Díganme que están perdidos. No sabíamos que el lugar estaba ocupado. Solo queríamos abrirnos paso. ¿Hacia dónde? Son confiables. ¿Conoces a esta gente? Lo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¿Tommy? ¡Oh, cielos! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Demonios! Sí. Déjame verte.
Te has vuelto viejo. Tranquilo, lo mismo te pasará a ti. Esta es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Todos terminamos involucrados en un punto. Ellie, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. María. Sí, adelante. Estamos en la sala de control. Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo. ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y con él. ¡Joel! Vamos, Ellie. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tommy, yo... necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. No. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno, continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Oh, lo vamos. Sé, la he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres... y nada. Tampoco lo hubiera creído. Pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero sabes dónde están. No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos, algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. ¿Quieres equipos? Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena. ¿Te traigo la cura para la humanidad y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Venían de todos lados! Luego María dijo, tenemos que correr. Entonces escucha. Atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una tranquila, escopeta. Tranquila, escucha. Y luego... Ey, ey, ¿estás herida? No. Maldita sea. Necesito hablarte. De ninguna manera, dile que busque otra persona. María, no puedo seguir con esto en mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después. ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después. Conozco esas calles. He estado allí después. Bien. Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿sí?
Tengo que hacer esto. No sé qué más decir. Bien. María. María. Aquí vamos. Tú. Si algo le sucede a él, será tu culpa. Es agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a la niña con las luciérnagas. No tienes que preocuparte. Es mejor así. Tal vez algo bueno resulte de todo esto. Debo hablar con Eli. De nuevo, no te escuché. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! ¡Yo te cubro! ¿Cuántos ves? Son demasiados. ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis. ¿Decidir qué camisa iba con qué pollera? Es extraño. Arriba. Nos vamos. Vamos. ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Eh? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo! Tommy conoce esta área mejor que... ¡Ay, diablo con eso! Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. ¡Déjate de estupideces! ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? ¡No puedo infectarme! ¡Puedo cuidarme sola! ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. ¡Y ahora te irá aún mejor con Tommy! No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¿Eli? Yo... Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel, pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. Todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado. ¡Todos! ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios caminos. Estén alertas. No estamos solos. Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro. Despejado. ¿Necesitas una mano? Lo tengo. Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece.
No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos. Ya me conoces. Ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante, imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Vamos. ¿Qué pasa? Parecen ser corredores. Quédate con el caballo. Iré a ver qué pasa. ¿Estás seguro? Sí, no quiero que se escape. Volveré enseguida. Nada útil. No hay nada aquí, salvo una pila de palabrería médica. No entiendo. Parece que tomaron sus cosas y se fueron rápido. Tal vez no todos. Mantente cerca. Sí, no me digas. Estoy muerto. O lo estaré pronto. Me tomé un tiempo para reflexionar. Hubo años en los que sentimos que... parecía que todo ese maldito asunto era una... Dejaré de hacer esto. Vamos. Si vinieron hasta aquí buscando a los demás, todos ellos han regresado al hospital St. Mary en Sand Lake City. Los encontrarán allí intentando salvar al mundo. Suerte con eso. ¿Sabes dónde es? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca, es decir, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¡Oh! ¡Detén, idiota! ¡Cielos! ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! Necesitaré que tires. Bien. Bien, ¿estás listo? Uno, dos, tres. ¡Tira! Lo tengo. Solo veo hacia el caballo. No veo a nadie. ¡Hey! ¡Hey! ¡Joel! Detrás de ti. ¡El chico tiene un arma! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Pequeña basura! ¡Joel! ¡Aquí! ¡Párate! ¡Pon tu brazo alrededor! ¡Bien! ¡Vamos! Te juro por Dios, si te saco de esta, vas a cantar para mí. Ni sueñes. Espera aquí. Abriré la puerta. Tómate tu tiempo. Vamos. Busca el caballo. Bien.
puede subir. Creo que estamos a salvo. Joel. Joel. ¡Oh, mierda! Joel, aquí. Arriba, arriba, arriba. Dime qué hacer. ¡Vamos! Debes levantarte. Joel. Esto no durará mucho. Solo lo asustarás. ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos. Lo mismo para tu amiguito. ¿Qué quieren? Me llamo David. Este es mi amigo James. Pertenecemos a un grupo más grande. Con mujeres, niños. Tenemos mucha, mucha hambre. Yo también. Mujeres y niños. Todos con mucha hambre también. Bueno, tal vez podríamos hacer un intercambio por esa carne. ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? ¡Medicamentos! ¿Tienen algún antibiótico? Sí. En el campamento. ¿Puedes seguirnos? No lo seguiré a ninguna parte. Tu amiguito puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el siervo es tuyo. Si aparece alguien más... Me pondrás una entre los ojos. Correcto. Dos botellas de penicilina y una jeringa. Que sea rápido. ¡Ve! Me llevaré ese rifle. Está bien. Retrocede. Probablemente se demore un poco. ¿Te importa si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros. Listo. Sabes, no deberías estar aquí afuera sola. No me gusta la compañía. Entiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo confiar en unos extraños. Quien sea que esté herido, está claro que lo estimas. Estoy seguro de que todo estará bien. Veremos. Lo siento. Bien. Quisiera recuperar mi rifle ahora. No, tienes tu pistola. Espero que sepas usar esa cosa. Tengo algo de práctica. Escucha. No hay infectados.
No hay infectados. ¿Qué te dije? Bien. Regresemos. Veamos cómo está nuestro siervo. Te las arreglaste muy bien allí atrás. Diría que hacemos un buen equipo. Tuvimos suerte. ¿Suerte? No, no. No existe la suerte. No, mira. Creo que todo pasa por una razón. Seguro. ¿En serio? Y puedo probártelo. Ahora, este invierno ha sido muy cruel. Hace unas semanas, yo envié a un grupo de hombres a un pueblo cercano en busca de comida. Solo unos pocos regresaron. Dijeron que los otros habían sido asesinados por un hombre loco. Y resulta que este hombre loco viajaba con una niña. ¿Ves? Todo pasa por una razón. No te enfades. No es tu culpa. Eres una niña. James, baja el arma. Ni modo, David. No la dejaré ir. Baja el arma. Ahora dale la medicina. Los otros no estarán contentos con esto. Sí, bueno, no es tu problema. Quítate del maldito camino. No sobrevivirás mucho allá afuera. Puedo protegerte. No, gracias. Salgamos de aquí. Joe. Solo pude conseguir algo de comida. Pero conseguí esto. Mueve tu brazo. Aquí vamos. Lo siento. Listo. Es todo. Lo lograrás. Me rastrearon. Diablos. Intentaré alejarlos de aquí. Volveré por ti. Despacio.
estamos seguros de que está aquí. Y había huellas de caballo en la maldita calle. Está aquí. ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Mueve tu trasero! ¡Párale! Pero David dijo... ¡Al diablo con David! ¡Párale ahora! No, tranquila. Estarás a salvo aquí. Eso es. Eso es. ¿Cómo estás? Súper. Ten. Deberías comer. Sé que tienes hambre. Estuviste afuera mucho tiempo. ¿Qué es? Venado. ¿Con algo de carne humana también? No. No, yo lo prometo, es solo venado. Eres un maldito animal. Ah. Me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron... ¿a cuántos hombres? No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir. Nosotros también. Debemos protegernos por cualquier medio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo. Dime cómo te llamas. ¡Maldito mentiroso! Al contrario. He sido... bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. Oh. ¡Diablos! ¡Estúpida niña! Haces que sea muy difícil mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? Ellie. ¿Qué? Diles que... Ellie es la niñita que... fracturó tu maldito dedo. ¿Cómo habías dicho? ¿Eh? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana, Ellie. Ellie. Te tengo, idiota. ¡Acábalo! ¡Manténlo quieto! ¡Mierda! ¡Hijo de perro!
conmigo. ¡Dejamos! ¡Quedaré en pedazos! ¿Qué quieres? ¿Qué? Tú espera aquí. ¡Oh, mierda! Ahora. ¿La niña está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! Concéntrate aquí, justo aquí. Voy a arrancarte la maldita rodilla. La niña. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? En la ciudad. En la ciudad. Ahora vas a marcarlo en el mapa. Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo. Márcalo. Está justo allí. Puedes verificarlo. Pregúntale. ¡Adelante! Él te dirá. ¡No miento! ¡No miento! ¡Púdrete, amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien. Le creo. ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! No, no, no. ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Infectada! ¿En serio? Y tú también. Justo allí. Sube mi manga. ¡Mira ahí! De acuerdo. ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse, ya no puede ser real. A mí me parece bastante real. Sabía que tenías corazón. Sabes, está bien si te rindes. No hay de qué avergonzarse. Supongo que no. No es tu estilo, ¿no? Puedes intentar rezar. Púdrete. ¿Crees que me conoces? Bueno, déjame decirte algo. No tienes idea de lo que soy capaz. ¡Eli! ¡Detente! ¡Detente! ¡No me toques! Está bien. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Mírame, mírame. Soy yo. Intentó. Oh, pequeña. Está bien. Está bien. Todo está bien. Está bien. Thank you.
¡Eli! ¿Me escuchaste? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Aquí es donde bajamos. Vamos, niña. Sientes esa brisa, ¿no? Sabes, en un día como este me sentaría en mi porche y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Hey, amiga. Rápido. Vamos. Hey, allí. Es muy genial. Tranquila, niña. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos! Cosas buenas y malas, pero no puedes negar la vista. Tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy. Solo terminar con todo este asunto. Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano. Bien, vamos, salta. ¿Me atraparás? Te tengo. ¿Ves? No precisaste mi ayuda. Salgamos de una vez de esta cosa. Eli, Eli, muévete. Vamos.
Vamos. Vamos. ¡Las manos arriba! No está respirando. ¡Las manos arriba, maldición! Vamos, Eli. Bienvenido a las luciérnagas. Perdón por él. No sabían quién eras. ¿Y Eli? Ella está bien. La trajeron de vuelta. Llegaste hasta aquí. ¿Cómo lo hiciste? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá tenía que ser así. Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país. Perdí prácticamente todo. Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla. Quizá tenía que ser así. Llévame con ella. No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos. Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen, podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. ¿Una vacuna? Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Mira, vas a mostrarme dónde... Detente. Entiendo. Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora, no es nada comparado por lo que pasé yo. La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. O incluso ella. No hay otra opción aquí. Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Escóltalo. Si intenta algo, dispárale. No desperdicies este don, Joel. Arriba. Dije arriba. Vamos. Muévete. Dije, muévete. Dame una excusa. ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? ¡Camina! ¡Dije que camine! ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para esto. ¿Dónde? ¿Dónde? Piso de arriba, en el extremo. ¡Retrocedan! Thank you.
¡He dicho que regresen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿entonces qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. Es lo que ella querría. Y lo sabes. Mira. Joel siente lo que debes hacer. No le pasará nada. Es esta ropa. Tranquila, aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune, docenas de hecho. Y no sirvió de nada de todas formas. A decir verdad, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Déjame ir. Por favor. Vendrías a buscarla. Parece que caminamos. Bien, vamos. Espera. En Boston me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que... ella dijo... solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Ellie. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. Oh, no entiendes. Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú... no importa qué pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, Júramelo. Pero es... Júramelo.
Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad.